Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos un día más a este Confino Folk. Ya sabéis, este podcast que hacemos sobre el folclore de y en la provincia de Zamora. Y de vez en cuando dedicamos un monográfico a los distintos discos. Iremos viendo más publicaciones, pero de momento, ya que el Consorcio de Fomento Musical de Zamora nos está brindando la oportunidad de conocer la colección Rasgos, que ya salió hace unos años, que se ha seguido editando, pues vamos conociendo los distintos discos que nos van acercando al distinto folclore de las distintas comarcas o, como es en este caso, de los distintos protagonistas del mundo tradicional. Hemos comenzado con esta alborada del Tío Francisco. Tenéis aquí arriba
lo que es la portada de ese disco, un disco libro en el cual tenemos muchísimas referencias, no solo a la música, incluso con partituras, sino también a la figura del Tí Francisco. Y yo creo que la mejor manera que tenemos de conocer a este artista, a este músico, es a través de su propia voz. Y es que en este disco, uno de los cortes del que tenemos impresos, ¿no? O uno de los cortes que tenemos grabados en el disco, es el Tí Francisco contando cómo comenzó su andadura. Así que si os parece, vamos a escuchar estos comienzos del Tí Francisco y luego vamos a darle la bienvenida a la persona que hoy nos acompaña. Así que vamos con los comienzos del Tí Francisco. Pues no me echaba nada, aprendí de mayor. Pero me gustaba, y como me gustaba, pues eso. Me casé al año siguiente o así. Cuando yo compré esa gaita, que les digo, fue la que yo aprendí a tocar con esa gaita. Que la compré para ese chico que puso enfermo. Y entonces había unos aquí, unos que andaban de pastores. Y hacían ellos de madera las punteras. Y le ponían de centeno, eso que llamamos centeno, pajuelas para tocar. Y entonces yo la tenía colgada. Yo el oficio mío no era gaitero, solo era herrero. La tenía colgada allí en la fragua. Y claro, pues ellos iban, que era este Claudio Campaceste y Emilio, que llamamos aquí el trapero. Y ellos andaban allí. Bueno. Ya tanto es así que yo un día le hice yo la pajuela, la palleta, ¿va? Que llamamos aquí la palleta. Bueno. Y ya empecé y nada. Pero después, un buen día, aquí los mozos tenían un tambor. Uh-huh. A echar la ronda y hacían baile. Y entonces, pues, se enfadaron los mozos con las mozas. Y los mozos no le dejaban el tambor para que bailaran las mozas. Y no tocaban. Las mozas hicieron una pandereta. Y entre ellas, unas tocaban la pandereta y otras bailaban, claro. Y otras cantaban. Y así pues hacían el baile ellas solas. Y luego los mozos intentaron de unirse con las mozas. Ya empezaron a... Y las mozas no querían bailar con los mozos. Entonces hubo algún mozo más atrevido, fue a la pandereta, le cogió la pandereta y ¡ras! Y la hizo pedazos. Pues el enfado fue mayor, claro, normal. Y entonces yo pues con la puntera sola, porque la gaita no la podía llenar, podía llenar el fuego, pues... Y los mozos, como ya tenían el tambor, yo con aquello solo, pum, pum, bueno, pues ya baile. Pues de aquel día gaitero y de aquel día en adelante baile. Y las mozas se unieron con los mozos y siguió la juega. Tuve que seguir tocando aquí en el pueblo. Y ya fue, empecé a practicarme cada vez más. Bueno, pues ahí escuchábamos al Tí Francisco comentando y ya tenemos con nosotros aquí a Urbano Mozo, que durante muchas ocasiones acompañó al tambor al Tí Francisco y que hoy nos acompaña aquí en este Confino Folk como uno de los protagonistas también de esta forma, ¿no?, de transmitir la tradición. Y ahora estás sin micrófono, Urbano. Mira a ver si lo puedes activar. Ahí estamos. Buenas noches, Urbano. No te oigo, Mario. Ahora me oyes perfectamente. Ahora sí. Ahora sí. Te estaba dando la bienvenida ante el resto de... Aquí. No te oigo. De la gente que nos está viendo, sí. Cuando pongo un vídeo soy el primero que se le olvida activar el micrófono, pero bueno. Nada, decíamos eso, que Urbano Mozo es uno de los protagonistas del eslabón de la tradición, que bueno, durante muchos años acompañaste al Tí Francisco, tanto con la gaita como en la fragua. ¿Qué recuerdas de todo aquello? No, el Tí Francisco es un personaje muy importante, una inteligencia... que si hubiera estudiado en la universidad debe ser una eminencia, pero de las manos que tenía era muy bueno. Su oficio era herrero, pero herrero de su familia también, de su padre, sus hermanos, todos eran herreros y eran muy buenos, perfeccionistas, sobre todo la perfeccionalidad. Y luego tenía una humanidad, era muy tranquilo, era un personaje muy, ¿cómo diría yo?, muy cariñoso. O sea, muy tranquilo, adaptaba a todo. O sea, no tenía problemas de hablar con nadie, de discutir con nadie. Sí, era, yo lo que le conocí a él, tener en cuenta que él era de la edad de mi padre, yo creo que mi padre le llevaba 2 años a él. Nací, yo tengo el orgullo de haber nacido a 20 metros de al lado de él, donde nació él. En la casa de al lado nací yo, y mi padre y también mis hermanos.
y sus hermanos todos eran muy buenos, herreros, muy buenos, herreros. Pero él, como tenía unas manos muy buenas y era, como digo yo, que les daba muy bien todo, pues cogió la gaita y hacía maravillas. Es la digitación que tenía en la última parte, que es la que yo le he visto de oído, tenía muchísimas cosas hablado de él, pero en la última parte que yo estuve con él, que era pues cuando yo volví de Bilbao, porque yo, a mí me llevaron de pequeño para Bilbao, él se casó en Valde Santa María y se quedó viviendo en Valde Santa María, y yo cuando yo lo vi, cuando yo volví con él, pues él tendría 50 y pico, pues poco, o sea, 50 o 60, más o menos, por ahí. Es cuando yo ya lo conocí y la digitación que tenía era una digitación maravillosa. Yo me he quedado maravillado. Un oído muy bueno. Un personaje cojonudo. Sí, fíjate, lo que, haciendo referencias a lo que vemos aquí en el libreto, ¿no? Del Consorcio de Fomento Musical, un libro que, por cierto, es una maravilla porque hace referencias a partituras y demás, nos dice aquí este párrafo, dice: la obra que tenemos en las manos no es solamente una puesta en valor de su repertorio. Esta producción también es el reconocimiento de la persona que nos brindó su conocimiento y nada pidió a cambio. Es la persona que atesora múltiples conocimientos de la vía tradicional. Sirva esta incompleta presentación para invitar a visitar la obra de forja que está en las cerraduras y aldabas de las puertas de Valde Santa María, Villanueva de Valrojo y otros pueblos de la comarca, para conocer otro aspecto de este forjador del sonido de la gaita y teñedor de la materia en la fragua. Un poco, bueno, lo que viene a decir aquí, ¿no? Que él daba su conocimiento sin pedir nada a cambio. No. Es verdad, y además le preguntabas una cosa y te la explicaba, o sea, no tenía ningún complejo eso de que tú lo supieras y que le pusieras quitar el oficio o el negocio o lo que fuera, no. Él, cuando le preguntabas una cosa, te lo explicaba con tu conocimiento, para que lo supieras. Uh-huh. Y bueno, a lo largo de este disco son muchas las melodías que se pueden escuchar y algunas en el ámbito más festivo, otras en el ámbito más religioso. ¿Qué te parece si vamos a escuchar ahora una melodía, en este caso una entrada, un toque de misa, una procesión, que la procesión, eso, sí. Es que probablemente hacían en los días de fiesta. La tocaba en Carballeda, sí. Eso es, los días de fiesta. En este caso, el Río Negro del Puente. En este caso, esta grabación está realizada en septiembre del año 89 con Francisco Baladrón, el tío Francisco, a la gaita, y Lorenzo Baladrón al su hijo. Su hijo. Su hijo, sí. Así que, ¿te parece si la escuchamos y luego seguimos comentando? Gracias.
nos cuenta en este disco Alberto Jambrina. Dice: esta melodía es distinta de otros pasacalles y es propia del repertorio de Francisco Baladrón. Es característico del Tí Francisco el hecho de marcar el ritmo con vibratos de dedos, particularmente en el quinto grado. Lo efectúa tapando y destapando rítmicamente el agujero completo con el dedo índice de la mano derecha. Otro rasgo apreciable en este tema y también en otros temas instrumentales es que un determinado motivo rítmico melódico se duplica con las mismas distancias interválicas en distinta altura. Normalmente encontramos este recurso en giros. Así que eso es lo que podíamos escuchar. Era un virtuoso de la gaita. Muy bueno, unas manos muy buenas. Era muy bueno, además tenía un oído muy fino, un oído muy bueno. Esto es maravilloso. Yo creo que la digitación que tiene este hombre, me gustaría a mí llegar a la rodilla, no a los pies, llegar a la rodilla de él. La verdad es que yo nunca conseguí, que por cierto, el último que tocó su gaita fui yo, porque ya la tenía colgada y estaba muy mal, y nunca se me dio bien la gaita. A mí yo tocaba la percusión con él muchas, le gustaba tocar conmigo y con Anico Nicomedes Comesaña. Le gustaba tocar con él y conmigo porque decían, es que con vosotros puedo tocar lo que queráis, es que no hay ningún problema de tocar nada, que todo está muy bien hecho. Pero era virtuoso, era muy bueno, muy bueno. Para mí, yo no quiero comparar con nadie. Hombre, Jambrina es, para mí también es una institución, es un personaje que muy bueno, o sea, no puedo decir otra cosa porque me ha enseñado muchísimo. Y soy mayor que él, pero cuando yo he aprendido, yo cuando he empezado con esto, yo sabía tocar percusión, pero cuando he empezado con esto, a mí me lo ha enseñado todo Jambrina. Me ha enseñado todo lo de Tí Francisco. Me ha llevado a él. Yo lo oía y lo tocaba con él. E incluso me ha preguntado él muchas cosas. Oye, ¿esto es del Tí Francisco? ¿Y esto dónde es? ¿Y dónde va? Sí, esto es de sitios, esto está... Sí, pero de oído, yo no llegaba, pero Jambrina lo sabía. Uh-huh. Y claro, bueno, al final es eso, a través de las escuelas se va llegando al repertorio y demás, pero las vivencias se conocen del tú a tú conviviendo con los distintos protagonistas, claro. Era un fenómeno, vamos a ver. Decía el Tí Francisco, fíjate un momento, cuando empezamos en la escuela a aprender la jota del Tí Francisco, llegaba un momento que en la Jota de Francisco él tocaba muchas jotas mezcladas y llegaba un momento y decía, hijo, ¿cuál es la Jota de Francisco? Y tendría que tararársela yo al oído. Y tenía una facultad fenómena. Vamos a tocar un bolero. Y le cantaba el bolero al oído y lo tocaba con la gaita. Era una cosa... Pero yo no entiendo eso. Yo no he sido capaz de hacer eso. Y, hombre, yo no sé música, el que sepa música no sé si entiende eso, pero yo, ese hombre, le cantabas una cosa o una ronda, le cantabas una ronda y el hombre la seguía. Y ahí tenemos que darnos cuenta que no todas las gaitas o todas las afinaciones de gaitas lo mismo, no es una cosa en la... Yo ahora voy entendiendo lo que es la, lo que es re y lo que es do y lo que es el do gallego. Voy entendiendo ahora, pero que cuando yo empezaba no tenía ni idea. Pero el hombre... Con la gaita que él afinaba él personalmente, le cantabas la ronda que fuera, el hombre la sacaba con la gaita. Era la leche. Yo pasé noches y mi hermano Sabino, mi difunto hermano Sabino, con él también pasó muchas rondas en Mombuey, y en los pueblos de al lado le gustaba, pues que era un fenómeno. Uh-huh. Una maravilla de... Sí, lo que decimos muchas veces, estos no tenían conocimientos musicales como... No. Pero sin embargo eran musicazos a la hora de saber interpretar y todas esas cosas. Mira, te saludan por aquí, Urbano, te saluda Carolina por aquí por el chat de directo. Hola. Ahí está. Pues nada, hablando de cantar y lo que has hablado de las afinaciones, si te parece vamos a escuchar la ronda La Finomena, y también cabe destacar, nos dice aquí... De su sobrina, María. Claro, nos dice aquí Alberto, dice, esta melodía está en modo de mi, compacto, se desarrolla en una quinta, encontrándose el segundo grado mayor y el tercer grado fluctuante hacia un sostenido natural. La rítmica incorpora compases binarios y ternarios. La versión instrumental desdibuja la escala modal, pero mantiene la tercera neutra. Se desarrolla en una sexta, de afinación también neutra. Llamamos la atención en el hecho de que la rítmica
se compone igualmente de compases binarios y ternarios, pero no los mismos puntos melódicos que la versión vocal. Así que, como bien decía Urbano, vamos a escuchar esta ronda, que María Matellanes la escucharemos al principio a la voz y después a Francisco Baladrón en la gaita. La gaita o su gaita, sí, claro. Eso, pues venga, vamos a escuchar esta ronda a la Filomena y luego seguimos comentando. Una mujer murió en Cádiz, ay Filomena, y dejó en el testamento, ay soledad, soledad, soledad. Y ya no es más. Maravillosa esa interpretación precedida del ámbito vocal. Ay, mira, ahora te has desactivado el micrófono, lo tenías activado, Urbano. Y yo también lo tengo desactivado. Ahora estamos los dos dentro de la historia. Nada, decía eso, que escuchábamos como la voz y luego la gaita imitaba la melodía de la voz. También de una manera muy, muy célebre, ¿no? Muchas rondas, supongo, por las mañanas en Alborada o por las noches con el tío Francisco. Sí, y las entradas tiene una peculiaridad, las entradas siempre las hacía lo mismo y las terminaciones se las hacía lo mismo, porque tiene los carboneros que termina lo mismo que esta. Todas las que hacía, las rondas que él hacía siempre terminaban lo mismo, de la misma manera. Me imagino que eso es una entidad del gaitero, que tiene un estilo, tiene una forma de entrar y salir, imagino, no sé. Sí, o sea, dentro de los distintos toques se reconoce al gaitero, no solo quizá en la forma de ejecutar, sino en las entradas, salidas, y más cuando en la gaita, por ejemplo, pues vemos el virtuosismo que puede haber en esos toques de principio, de final, que muchas veces acompañaban con o sin tambor. Si te parece, ahora que hemos escuchado a María cantar, vamos a escucharla en otro toque, en este caso en un toque religioso, para empezar la misa. Decía, oh María, madre mía, dice, probablemente estamos ante un tema musical de autor implantado en su día en el clero de las iglesias de la zona. No obstante, asimilado por la gente de los pueblos y no está exento de generar emociones en los informantes que transmiten junto con el resto de su repertorio. Es por esto que se mantiene en este disco, porque es exponente de lo que se escucha todavía, aunque en recesión, en una localidad rural de Aliste, Sanabria o La Carballeda, para comenzar la misa en un día de fiesta. Supongo que con el tío Francisco lo acompañarías a los bailes, pero también a las misas y todas estas cosas. Dentro de la iglesia, en la misa, se tocaba, sí, o María. Uh-huh. Pues vamos, si te parece, a escucharlo, y para que la gente que también luego nos escuche, pues se sitúe un poco en la situación. El instrumento de baile, y en fin, prohibían el baile, el vals, el agarrao. No quería que tocaran en la elevación. Uh-huh. Entonces, pero antes de eso yo tocaba pues en la... Al entrar el personal, antes de empezar a decir misa,
Pues esto cada vez. De iglesia. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Con el ángel de María las grandezas celebrad, transportados de alegría sus finezas publicad. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Genial, tanto la gaita como la voz. Muy bueno. Era estupendo. Y antes comentabas de las jotas, lógicamente el tío Francisco era un gaitero de procesiones, un gaitero de misa, pero también un gaitero de fiestas. Supongo que serían grandes los bailes que se montaban cuando el tío Francisco, por allí por la Carballeda, pues en la romería, ¿no? Lo que fuera, sacaba la gaita y ambientaba. Supongo que los bailes que se montarían también serían casi como de verbena. Incansable, incansable. Además decía, vamos a tocar una. Y tocamos dos vueltas y no se ponía nadie a bailar. Y dice, vamos, dejamos esta, que esta no me gusta. Esta no, si no bailan, no gusta. Ahora, cuando gustaba una jota, repite. Y dice, mira, es que han entrado dos nuevos ahora, déjalos que bailen otra vuelta. Y cinco o seis vueltas o siete, pero era lo mismo. Como entrar a alguien nuevo y tenía que dejarle dar dos vueltas a las que entrara nuevo. Digo, que tío Francisco, que hubieran entrado antes. Nada, el tío seguía. Le gustaba mucho, sí, eso. Tenía que quedar bien. Ya veo, ya. Pero bueno, estaba mirando que el siguiente tema que quiero poner, no sé si lo voy a poder poner, voy a probar a ver si me deja, porque quiero que la gente escuche la Jota de Dornillas,
Esa es de José Antonio Parra. Eso es. Dice aquí, hacemos notar en esta jota que la estrofa o mudanza puede tener que ver con una melodía vocal, mientras que el estribillo se compone de ostinatos, giros repetitivos, rítmicos melódicos, de carácter más instrumental en figuraciones de semicorcheas que se desarrollan básicamente por grados conjuntos, alternando con algún salto de tercero. Pero bueno, y sobre todo lo que decías tú, comentabas antes, había ciertos giros que nos hacían recordar al Tí Francisco. Entonces nos los dice. Cambia, sí, los modifica. El Tí Felipe tocaba jotas, pero los finales y los arranques siempre él iba a lo suyo, a su sistema. Uh-huh. Me imagino que cada gaitero tiene una fórmula, o no sé, le lleva al cerebro, o los dedos, le llevan a hacer unas notas para entrar y unas notas para salir. Me imagino que son eso. Claro, nos dice aquí Alberto, dice, incluye en la tercera sección, que en el baile se suele reflejar como espuela, el giro musical característico del Tí Francisco, del que ya hemos hablado. Entonces, voy a ver si te la puedo compartir para que todo el mundo la vea en pantalla y tú también la escuches. A ver si esto me deja... Muy bonita, tiene un movimiento de digital muy bueno. Uh-huh. Muy bonita. Vale. Menos mal que me la enseñó Alberto y la he aprendido. Bueno, oye, siempre se está aprendiendo, eso es lo interesante. Sí, si no es por Alberto, no, eso no lo aprendo yo. Yo es imposible. Llego, mi oído tiene bastante esa afinación, pero llegar a ciertas cosas no puedo llegar. He tenido la suerte de estar ahí y con esta gente que es fenómeno, con vosotros, incluidos todos, no es una cosa, cada uno tiene una fórmula de hacer cosas. Pero Alberto, en esto de gaita, a mí me ha llegado, me ha animado y me ha conducido para que yo aprendiera. Porque sí. Es que no sé música, es que no sé dónde están las notas, todo lo mío es oído. Bueno, en el caso de ti, Francisco, es lo mismo, ojo. Uh-huh. Bueno, al final lo importante. Si quieres te cuento una de todas, si tienes tiempo. Sí, sí, no, todo el del mundo. Cuando estábamos en la bodega de mi hermano Sabino, estábamos cuando la primera vez que se tocó se mezcló la Alborada de Carballeda con la ronda que cantaba la Pájara Pinta, Argimiro. Uh-huh. Otro fenómeno, muy bueno, muy bueno. Quería, cuando le llegábamos a hacer la parte de cantar, le decía Alberto a Tí Francisco, ¿usted qué te sentó? Y dice el Tí Francisco, ¿y eso qué es? Nada, atape esto este agujero. Claro, ahí se quedó el Tí Francisco y para tocar luego la Alborada. Claro, eran músicos de... Me pasaba lo mismo que a mí, yo en eso no... Si me dicen que de usted en do, bueno, el do ahora ya sé dónde está el do de la gaita, pero yo creo que él tenía que pensárselo también. Pero tenía un oído muy fino. Sí, 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 a base de la práctica. Y ojo, eso que el Tí Francisco empezó de mayor, como bien escuchábamos al principio. No, el Tí Francisco empezó de joven, pero tuvo que dejarlo. Luego arrancó otra vez, al tiempo que el Tí Felipe, el Tí Juan, el de Ferreras... el Tí José de Villanueva del Rojo, el Tí José Gaitero, el Tí José Vega. Pero el que hacía el baile en mi pueblo era el Tí José Vega. Él no hacía mucho baile. Él era un perfeccionista, él le gustaba hacer las cosas bien. Pero claro, no sé, la historia que yo tengo, que no sé si es esta o no, porque tampoco podía llegar a confirmar, él cuando se la contaba y se la contó él se callaba y no decía nada. Llegó un momento que los gaiteros, sabéis que cuando van a tocar a un baile, a una boda, hacer una fiesta. Las bodas antes eran una semana. Ya. Entonces, ya. Cuando invitaban al gaitero, se marchaba para el pueblo que fuera, Mumbuey, Río Negrito, que fuera, el pueblo que fuera, Villanueva o Ferreras de Arriba, lo que fuera, y claro, no aparecían toda la semana. Pero él que tenía la fragua de Valdesanta María, de Otero Bodas, de Villanueva, de Ferreras, y tenía que ir a trabajar a la fragua, y la fragua no se podía afinar las rejas porque el Tí Francisco no estaba, y el Tí Francisco que estaba de boda. Y en un momento dado le aconsejó su mujer la gaita y la metió en el horno para esconderla. Y la historia está diciendo que cuando fueron a hacer pan un día metieron la leña y quemaron la gaita. Y ahí estuvo un tiempo. El Tí Francisco estuvo por lo menos 20 a 30 años sin tocar la gaita hasta que se jubiló. Cuando se jubiló le inició a tocar gaita, inició a hacer gaitas, hizo muchas gaitas. La suya las construyó él. O sea, no es una gaita que él comprara, todo lo construyó él. Y la historia es esa, que está corroborada, sí. Eso, o no, a mí él no dijo que no, ni sí.
A mí no, cuando la historia es esa, no me lo dijeron nada. Pero el que tocaba en las fiestas de mi pueblo era el tío José, no era el tío Francisco. El que tocaba en las fiestas de Otero era el tío Felipe y en Ferrer de Abajo era el tío Juan. O sea, él en un tiempo ahí que no tocaba y dicen que era porque la mujer le dijo que es que no tendía la fragua. Pero a partir de jubilarse es cuando empezó a... Y es lo que tenemos. Lo que tenemos de él es después de jubilarse. Claro. Y de lo que yo conozco también, ojo. No, de antes es lo que me han dicho, no sé. Pues vamos, si te parece, a escuchar esta Jota de Hornillas, a la cual le acompañabas tú por allá por el año 99, sí, en la fragua, sí. con la bigornia. Así que si te parece, vamos a escucharla. Muy buena. Sí, que la gente también la conozca. Y eso, vamos a ello. Y escuchábamos ahí de fondo a la bigornia. La bigornia. Está muy bien. Eso lo grabó Pablo Madrid y estábamos Pablo Madrid y Alberto Jambrina en la faragua de Valdesanta María. Uh-huh. Y estabais allí tocando. Bueno, claro, que es esto, la fragua de Oval, en todo eso. Y... Sí, con los martillos encima de la bigornia. Para mí era muy difícil. Me decía tío Francisco, que esto es fácil. Bueno, él tiene un toque de campanas con los martillos encima de la fragua, es maravilloso. Era un vertioso, es fenómeno. Uh-huh. Y nos comentabas antes, decías, Ti Francisco, toca la jota del Ti Francisco, y dice, ¿y cuál es esa? Sí, tenía que estar hacia el agua, no se acordaba. Claro, pues era ¿qué jota era? Pues por la jota, su jota. No, había muchas, él mezclaba Carmela, mezclaba el Ti Francisco, mezclaba la del Ti Felipe... Mezclaba todas. Yo digo una que decía yo que era de Villanueva, que la tocaba el tío José Vega, y él la toca también, que en el caso de... Me parece que en consorcio está como J2 del tío Francisco, que también es un fenómeno de Jota, es buenísima. La tocaba el de Ferrer de arriba también, y el de Ferrer de abajo, el tío Juan. Me imagino que era una adaptación, una cosa que lo oían todos, y esto es lo he oído todo. Yo creo que los gaiteros entonces... Era todo oído y no creo que tuviera ninguno conocimientos de nada. Sí, bueno, efectivamente, unos se copiaban a otros, si una jota gustaba, pues se hacía y demás. Sí, y eso es lo que había. Claro, lo que has comentado tú en esto, también la labor de las escuelas de folclore en la difusión de este repertorio, pues hace que muchas canciones se conozcan. Y en esta que vamos a escuchar ahora, que es la que se llama como Jota del Ti Francisco, pues se enseña a día de hoy en las escuelas de folclore, y esta en este caso fue grabada en el año 89 en las grabaciones de Radio Nacional de España con Francisco Baladrón, sí, a la gaita y Lorenzo Baladrón a la percusión. La percusión, sí, su hijo. Le acompañaba mucho, sí, también. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharla y luego seguimos comentando sobre ella. Thank you.
Bien, estupenda esta jota, que no solo se aprende en la escuela de folclore, sino ya que algunos grupos de baile la están incorporando, ¿no? Sí, no, la están haciendo además. Esta es la típica jota que han entrado de vez en cuando una pareja nueva, porque la arreglaba muchísimo. Iba juntando. Y claro, junto con la jota también se tocaban las habas, ¿no? No sé si no, siempre se tocaban juntas o a veces... No. Las habas, yo creo que las habas es una historia. En mi pueblo, por ejemplo, las habas no sabían bailarlas. ¿Ah? No las bailaban como tal. Hacían como un redondón, hacían como un salto ahí. De hecho, esta jota tiene una parte chaconeada, que yo vi una pareja en mi pueblo, me acuerdo, ya están difuntos los dos, que hacían como si fuera Sanabria, el chaconeado. La última parte hacían como chaconeado. Y en las habas le parecía como un redondón. No las hacían como habas anabresas, ni como un bicrao, brincao. Él las tocaba, no sé por qué, se le pidió, lo mismo que se le pidió, yo le pedí muchas veces, pero ¿no sabe usted una muñeira? Y que va, ni una. Muñeira no tenía conocimiento ninguna. Dice, es que su hijo, yo no sé. Se le pedía los charros y dice, uy, eso es paliste, esto a mí no me gusta, los charros yo no tengo. Y creo que esta adaptación de las habas es una cosa que él pilló de los charros que hacían en Aliste, creo, no es una cuestión. Pero de hecho entra en un ritmo que es típico de Carballeda, que también lo tocó Ángel Álvarez, que son el corrido de Carballeda. ¿Por qué te llamas Laura? Que es de Argimiro, y entra en el ritmo de Carballeda, de corrido. Y es un corrido de Carballeda que es, para mí, es como una mezcla de charro, perdón, con los acentos de charro, pero como si fueran agarrado. Uh-huh. Es lo que he entendido yo, que es lo que enseño, además, porque es lo que hago. Porque las habas, para mí las habas son un corrido también, es un salteado, pero es más agarrado que el corrido de Carballeda. El corrido de Carballeda es más brincado. Uh-huh. Y eso es lo que he entendido con las habas. A él le gustaban las habas, tocarlas, pero es que yo no le he visto bailar en ningún pueblo habas. No lo he visto. Yo no sé si se bailaba o no, me imagino que sí. Si él lo tocaba, es como lo mismo que el redondón, o la bicha de Ferreras, que en Ferreras llama la bicha, y él tocaba el redondón, que cuando bailaba el tamborilero tocaba por un lado y los caeteros por otro daban vueltas y bailaban alrededor de él. Eso sí es cierto, igual que Mambrú, igual que esa gente, esas cosas, eso sí me lo contó él, porque yo no lo vi. Yo estoy diciendo que yo conocí al tío Francisco cuando él se jubiló, que es cuando yo vine de Bilbao, me asenté en Zamora porque a mí me llamaron de pequeño para Bilbao, y es cuando a mí me llamó esa la atención y me acerqué a él. Y él, vamos, claro, siendo hijo de Sabino, que era su amigo, eran vecinos y amigos, pues más a mí, y a mi hermano le apreciaba mucho también. Uh-huh. Claro, dime. Sí, decía que tengamos en cuenta que este disco se saca en el año 2007, cuando el tío Francisco tenía 95 años. Claro. Es que... Sí. Fíjate tú, sí, o sea... Él empezó a arrancar en condiciones y a recuperar todo fue a partir de jubilarse en los 65. O sea que, claro, de los 65 a los 95 son 30 años de carrera musical, pero ya jubilado. ¿Sí? O sea, la capacidad musical, lo que decimos, la capacidad musical que tenía esta gente era tremenda. Porque si ya siendo mayores eran capaces de desarrollar todo esto, lo que decimos, imagínate que a esta gente la hubiéramos pillado con 20 años en una educación musical reglada. Uf, una adversidad, hubiera sido una eminencia. Ojo, tiene un sobrino suyo que es otra eminencia, ¿eh? Porque heredero suyo de su fórmula y de su funcionamento solo es Mariano Baladrón, sobrino suyo, hijo de un hermano. Ese es un fenómeno. De todas maneras, una vez le dije a Alberto, escuchando a Mariano, le dije a Alberto, digo, cierra los ojos. Y yo, ¿por qué? Y dice, ahora va a tocar Mariano, cierra los ojos. Y dice, está tocando a ti Francisco. Digo, no, está tocando a Mariano, su sobrino. Pero fíjate, heredó toda la forma de hacer el toque. Sí. Pero sus hijos no. Bueno, Lorenzo se animó un poco y tocaba ahí un poco, pero a él le gustaba tocar conmigo y con Anico. Y dice, es que me encuentro más a gusto con mi hermano, le gustaba a mi hermano. Claro, con el hijo suyo, porque claro, cuando tienes que tocar y cuando tienes que hacer fiesta, ¿a quién echas mano? Pues como yo, a mi nieto o al que tengo al lado. Claro, es lo que hay.
Claro, pues si quieres, para poner al resto de gente en contexto, vamos a escuchar, grabada en el año 89 junto a María, estas habas, para que la gente asimile ese ritmo, mezcla de Sanabria, de Agarrao, de todas estas cosas, y que la gente los conozca. Así que vamos a escuchar estas habas. Tocado a ratos casi como brincado, claro, Alistano, ahí esa mezcla, claro. De... Sí, sí. Los acentos, de todas maneras, el corrido de Carballeda, los acentos son charros. Uh-huh. Son brincados, sí. Uh-huh. Pues vamos, si quieres, a seguir. Nos pasamos a los valses. Ya vamos tomando la recta final, porque la verdad es que estos son 20 temas que se están terminando de publicar en el canal de YouTube del Consorcio de Fomento Musical, y que lógicamente se invita a todo el mundo a que lo escuche. Además, aquí en el directo os vamos dejando los enlaces, y saludamos a la gente que va entrando. La Modo, buenas noches. Vamos a escuchar, si te parece, la Molinera, este vals. Estando la Molinera. Estando la Molinera sentada, claro, está muy, muy curiosa. Y que escucharemos también parte de la parte vocal, y luego cómo con la gaita se llevaba esa melodía también a la gaita, porque al final los gaiteros tenían que adaptarse a los repertorios que hubieran cada momento. Sí, de todas maneras se hace un requiebro ahí que no soy capaz de pillárselo. El tío Francisco, hay un requiebro ahí que yo creo que a Alberto también le salía un poco ahí, pero bueno. Claro, pero yo creo que eso son cosas del gaitero. Tienen unas habilidades que le gusta repetir sus no sé, sus dedos y le suena muy bien ahí. Sí, claro, al final es la seña de identidad, lo que hemos dicho, de claro, el gaitero y demás. Pues vamos a escucharlo para que la gente se ilustre con esta Molinera, y si alguien es capaz luego de pillar el giro que hacen, pues que nos lo diga. Sí, el giro final. Estando la Molinera sentadita en su molino, ganando 40 reales para un pañuelo merino, la Molinera moliendo
no estaba y el molinero maquilaba. Y yo después ya no leí. Esa cada picada que dan. Y este corte terminaba antes de tiempo, este vals de la molinera. A través del Tí Francisco no solo se intuían las melodías del Tí Francisco y demás, sino también otras como la del Tí Felipe. Dice aquí que gracias al Tí Francisco es llave o clave para adentrarnos en repertorios de gaiteros como el Tí Felipe de Otero de Bodas, el Tí José de Villanueva Rojo, Juan Antonio Parra de Dornillas. Ya nos contabas antes, ¿no?, que había otros gaiteros también por la zona. El Tí Juan de Ferrer de abajo. Y el otro, hay otro en Ferrer de arriba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. No me acuerdo. En cada pueblo había dos o tres, No era uno solo. Había uno que tocaba muy bien y los demás le seguían. Pero para hacer todo el baile completo, lo que pasaba, ahí hay una historia. El gaitero no cobraba, ni pagaba, ni hacía nada. O si cobraba alguien, sería el gaitero. El tamborilero tenía que hacerlo los mozos. Y el mozo que quería bailar, o tocaba el tambor o pagaba. Porque si no, la moza no bailaba con él. Esa era la historia. Pero eso era en todos los pueblos, no era en Villanueva solo. Era en Otero, en todos los pueblos era lo mismo. De esta melodía de la molinera, una perfección que he visto yo, hay una versión de la musgaña muy buena, que tocan el Manolo mío, muy tranquilo, como se cantaba en mi pueblo de Ronda. El Manolo mío se cantaba en mi pueblo de Ronda. Tranquilo, como si fuera una ronda sin ritmo. Y luego mete esta la molinera y luego toca la Carmela. Eso lo tiene en un disco, no sé cuál es, ahora mismo no sé, pero lo hizo la Musgaña hace ya muchos años. Uh-huh. Y está muy bien, esa versión está muy buena. Claro, y había un popurrí, y hablando de popurrís, en el disco, en el corte número 8... está aquí lo que llama el agarrado del tío Felipe. Dice que encontramos. Claro, dice aquí encontramos un popurrí o acumulación de melodías de pasodobles. Sí. Se distinguen hasta 7 elementos melódicos distintos. Y el baile agarrado supuso una revolución social para la mocedad acostumbrada al baile suelto. Muchos instrumentistas tradicionales tuvieron que ingeniárselas para dar respuestas a las demandas de melodías que respondieran a las nuevas modas centroeuropeas introducidas primero en las capitales y posteriormente en el pueblo. Claro, al final la función del gaitero era hacer baile o hacer fiesta y tenían que adaptar. Y ahora llegaba el baile agarrado, pues había que hacer bailes agarrados. Ya. Es muy bueno. Es lo que le tocaba. Pues vamos a escuchar este agarrado del Tí Felipe y ya vamos tomando la recta final de todo este programa dedicado al Tí Francisco. Escucharemos alguna más, además de lo que decíamos, adaptadas a estos nuevos repertorios, de los cuales además Urbano nos tiene que contar alguna cosa, y lo ponemos en contexto. Vamos a escuchar este agarrado del Tí Felipe en el corte número 8
de este disco del... Sublime la interpretación. Estas de las que te digo yo, que cada vez que entraba una pareja la alargaba, empalmaba una parte segunda, una parte tercera. Estas de las que yo no sé cómo tocaría el tío Felipe esto, me imagino que igual, pero estas de las que empalmaba una parte media, una parte primera, una parte segunda, dependiendo la gente que entraba a bailar. Claro, fíjate, esto estaba grabado junto con Victoriano Santiago, Anico, en la tercera muestra de folclore en el año 92, en un directo. Ahí escuchábamos los aplausos, claro. Y ya aquí en el año 92 el tío Francisco tenía, pues, 90 menos 97. Yo tenía 80 años o para ahí, 80 y algo. 60, no, estaría jubilado ya. Si tenía más de, tendría 70. Sí, o cerca, vamos, no sé, ahora mismo, espera, que estaba buscando aquí la fecha de nacimiento. Cuando tocó con Anico, que es cuando hicieron las grabaciones en Radio Nacional de España, y Anico se acercó a él, porque además le gustaba a los dos tocar juntos, yo creo que es con 67, 68 años con él, como mínimo. Uh-huh. Claro, esto fue grabado posterior en Zamora. Hombre, es una seguridad, Anico tocaba muy bien. Sí. Toca. Porque no ha muerto, Anico está ahí. Que también tiene que tener. Tocaba muy bien, y a él le gustaba, claro. Que es que una cosa es tocar con alguien que hace baile o que mete ruido o está con él y le llevas, y otra cosa es cuando tocas con un profesional o alguien que toca sentado y a él le gustaba. Y es cuando él se quedaba dormido, vamos. Y le daba igual tiraba 10 minutos, un cuarto de hora con la misma canción, claro. Y bueno, mientras hubiera baile. No, él mientras hubiera gente bailando. Cuando dejaba bailar a la gente, dice, aquí no tenemos que hacer nada, vámonos. Sí, hacía lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer, gaiteros al uso. Pues fíjate, vamos a, si quieres, a escuchar el último tema de los que teníamos previstos para hoy. Invitamos a la gente, ya os hemos dejado por ahí los enlaces para que podáis acceder a las grabaciones. Y vamos a escuchar el último tema que queremos para hoy, que es La Habanera. Y el tío Francisco solo recuerda esta letra, que realmente coincide con la melodía. Por las calles de Madrid se pasea una cubana. Dice, las habaneras de gaita constituyen otro género asimilado durante la primera mitad del siglo XX. A veces en Sanabria se produce un proceso de simbiosis con el género portugués del repaseado, no siendo este el caso, claro. Pero lo cierto es que no estamos
ante el tempo lento de la habanera colonial, sino ante una asimilación de dicho género a los gustos de baile agarrado de la zona. La melodía aparece bien definida con dos partes claramente delimitadas que se podrían ser consideradas como estrofa y estribillo. Lo que decías tú, ¿no? Que esto no era una manera, sino era un agarrado portugués, una cosa así. Un vals salteado. Un vals salteado. Sí, pero lo hacían así. Lo que no sé es por qué le llamaban habaneras. Yo creo que le llamaban habaneras por la letra, no por el ritmo. Hacían, era la letra de las canciones estas, igual que la de Julio Prada, habanera de Eugilde. La de Julio Prada son bailes salteados que hablan de habaneras y hablan de eso, pero el ritmo en sí es un salteado o una rumba habanera. Se baila como rumba saltando. Claro, sí, probablemente lo que decimos. Al final llegan en las melodías, pero hay que adaptarlas a lo que gusta. Y si llega una melodía que es muy lenta y gusta el baile, pues adapta para el baile agarrado. Sí, sí, lo que se trataba de hacer baile. Eso, aquí no se inventaba nadie de exhibición nada. Aquí era para hacer baile. Y el que hacía el mejor baile era el mejor. Sí, sí, el que más gente le bailaba. Eso es. Pero nada, pues si quieres, Urbano, vamos a escuchar este último tema. Luego ya nos despedimos de toda la gente que ha estado escuchándonos y viéndonos y demás. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ti, que te hemos ocupado este rato. No sé si te hemos dejado, si te ha dado tiempo a cenar o no. Yo hablar de ti, Francisco, bueno, o de Alberto, o de gente que es entrañable, que con mi vida o a mi funcionamiento me ha aportado tú mismo y más gente que ha aportado conmigo, a mí hablar de ello me satisface. Yo no tengo ningún problema. Pues nada, Urbano, muchísimas gracias por haber estado este ratito por aquí. La gente que ha estado por aquí por el chat viéndote te ha saludado. Y lo bueno, esto quedará lógicamente en las ondas, así que ya te lo haré llegar el programa, que seguro que va a estar bien. Has estado en la radio moderna. Eso es. Pero nada, muchísimas gracias, Urbano. Vamos a escuchar este tema y luego ya nos quedamos despidiendo aquí a la gente. Habanera del Di Francisco. Bien, pues este ha sido el Confino Folk de hoy. Antes de despedirnos,
Lógicamente agradecer a la gente que nos ha seguido en este ratito, saludar por supuesto a la gente que a posteriori lo escuche en el vídeo a la demanda y en el podcast, y antes de despedirnos, lógicamente hay que comentar de qué va este trabajo discográfico. En este caso es la colección Rasgos, el Tí Francisco de la Carballeda, cuya producción musical fue a cargo de Pablo Madrid, las transcripciones y el estudio, del que hemos leído también los textos, de Alberto Jambrina, y el tratamiento de audio de Tomás de la Iglesia y Pablo Madrid. La masterización corrió por cargo de Juan Carlos Lorenzo, de Valve Records, el diseño gráfico de Jorge Martín, y las fotografías que se ven en este libreto son de Pío Víctor Martín Boyano y del archivo del Consorcio de Fomento Musical. Las grabaciones que hemos escuchado pertenecen tanto al archivo del Consorcio de Fomento Musical como también a grabaciones de Tecnosaga, de Radio Nacional de España y de otras colecciones a mayores. Para despedirnos, he seleccionado, ¿no?, el último de los temas que aparece en este disco, y me parece muy reseñable hablar de lo que es el texto, ¿no?, y cómo nos sitúa también en lo que va todo esto. Dice, nos ha parecido, habla en primera persona aquí Alberto Jambrina en la edición de este libro disco, nos ha parecido interesante dejar constancia del sonido del fuelle, verdadero motor del ingenio industrial de la fragua. El fuelle es aliento, es quien insufla la vida al metal y lo hace cambiar, convertirse en herramienta u obra de arte, en ocasiones las dos cualidades a la vez. Es a la fragua del Tí Francisco lo que el fuelle a su gaita, la respiración, la vida de la fragua y de la música. Queremos concluir esta producción con el aliento que nos aporta Francisco Baladrón López a los de hoy para siempre. Así que si os parece, con este sonido de la fragua nos despedimos y os damos las gracias por estar en este Confino Folk. Volvemos dentro de 2 semanitas y eso sí, agenda de la semana, que no se me olvide, a lo largo de esta semana tendremos 2 eventos promovidos por la Asociación Etnográfica Bajo Duero. Presentan el proyecto Aradora Bonita en el Museo Etnográfico de Castilla y León el fin de semana, y el viernes a las 8:30 de la tarde van a estar retomando el tema de rondas y de baile en la calle en la Plaza Mayor, que harán también a lo largo de varios fines de semana durante los próximos meses. Todos estos eventos, lógicamente, los tenéis publicados en el Tablón Folk en Facebook, a los que os invitamos, por supuesto, a que participéis y que lo conozcáis. Así que nada, vamos a despedirnos con este tema, este aliento, esta insuflación de aire que nos pone el Tí Francisco, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Urbano, y esto ha sido el Confino Folk. Thank you.